Bienvenidos al episodio número 22 de Fantasy Corner Baseball Edition, traído a ustedes por Sportaros Podcast. Y conmigo, como siempre, el caballote lo tenemos ahí, lo ven sonriente. Si estás en YouTube, lo ve con su bandana de los vaqueros de Bayamón. Y él es Fernán. Cuéntamelo, Fernán, ¿estás bien? Un poquito triste con esa derrota de los vaqueros, pero nada, siempre fiel a mi equipo, siempre, siempre. Así somos, ganemos, perdamos, por eso la traje hoy, esa es la que hay. Fue una derrota humillante, nada más quiero decir que mis piratas le ganaron dos juegos a esos campeones, pero eso es otro tema. También también recordándole que el maestro Chris Yael es el que está detrás de los controles, haciendo que nosotros salgamos y ustedes nos puedan ver, porque como yo siempre he dicho, sin Chris Yael nunca saldríamos de la computadora mía. Y antes de continuar, obviamente quiero invitarnos a que nos sigan. Miren, ahí están todas las redes sociales que nos pueden seguir. Denle like, follow, síganos y va a estar ahora mismo lo que viene, se acerca el fútbol norteamericano y pues Fantasy Corner Football Edition está a la vuelta de la esquina. Así que si usted quiere estar al día, hacer un buen draft, pronto vamos a estar zumbando toda la semana el Fantasy Corner Football Edition, pero aquí venimos a hablar de béisbol, no venimos a hablar de fútbol, precisamente de fantasy con el pero béisbol. Así que, Fernan, semana interesante, estamos grabando hoy domingo, ¿sí? esto sale lunes, acabo de venir, la gente que está viendo no me ve uniformado con todo, acabo de salir de un jueguito de los Cardenales, ganaron los Cardenales 3-0, Steven Matz lo agarré hoy y lo vi haciendo un quality start, teniendo una victoria. No permitió carrera, a pesar de que solamente ponchó a dos personas, pero overall, tremenda la labor que me hizo Steven Matz hoy, que no hay algo más agradable que seleccionar un jugador y verlo en vivo y que ese jugador te produzca, así que fue... Eso mismo te iba a decir, es chulería, de verdad que sí. Chacho, súper brutal, así que pues, estoy bien contento, pero los que tienen que estar más contentos que yo creo que son los GMs que tienen a Aaron Judge. Cuéntame, Fernan, ¿qué está pasando con ese caballero en las noticias? Bueno, ya regresó el sábado ante los Orioles y regresó, ¿de qué manera? Con el pie derecho, con un jonrón, dos carreras empujadas y tres hits, así que un saludito a Yadier que está gozando y todos esos dueños de Aaron Judge en sus ligas están gozando. Así que, y los Yankees lo necesitaban, porque es que si los Yankees quieren saborear los playoffs de alguna manera, Aaron Judge tiene que estar en esa alineación, porque es que ese bateo no es lo mismo. Y en una división tan competitiva como el AL East, la liga americana, a la división del este. Así que qué bueno para todos esos fanáticos Yankees y los que tienen Aaron Judge en su equipo. Sí, pues al momento que estamos grabando, que ya dije, hay parte de juegos todavía corriendo, pero domingo los Yankees están último lugar en su división, a pesar de que tienen 55-49 jugando sobre 500. Wow. Todos los equipos del este de la americana están jugando sobre 500, incluyendo los líderes, los Orioles, que están jugando sobre 600, así que bien competitivo. Y los Red Sox jugando muy buena pelota en los últimos 30 días, así que muy bien por ello, muy contentos con ellos. Pero realmente, Pirra, si vemos especialmente en la Liga Americana, todavía la mayoría de los equipos están ahí, ¿sabes? No tengo la tabla de posiciones. No la tengo aquí de frente, pero estamos hablando ahora mismo oficialmente hay cuatro equipos eliminados en la Liga Americana. Estamos hablando de Kansas City, estamos hablando de Oakland, estamos hablando de los Chicago White Sox y Detroit realmente. Bueno, Detroit no está matemáticamente eliminado todavía, pero ellos están out. Si tú te fijas, los demás equipos todavía tienen posibilidades, porque todos los de la división del este todavía están compitiendo. Y realmente en la del oeste, los cuatro equipos, excepto Oakland,
todavía están compitiendo, porque Seattle todavía está compitiendo. Cleveland, los Guardians en la división central todavía están compitiendo. Ellos no compiten para Wildcard, ellos están compitiendo para ganar la división porque ahí no hay break. Pero está bien interesante, la verdad que sí. Sí, definitivamente. Un buen tiempo para ver béisbol. El parque estaba calientito hoy, Fernando, chacho. Me tocó un buen día porque Mucho sol, mucho sol. estuvo sobre los 100 grados los últimos 3 días y hoy estuve en 80 Diablo. y en 88, pero pues me senté en una silla en el sol y estuve en el primer piso, tremenda silla. Así que muy bueno, muy bueno. Pero olvídate de la experiencia que yo tuve en el Busch Stadium hoy. Vamos a lo que la gente está esperando, que es las recomendaciones de Fernández. Mira, Fernández, de verdad que un montón de recomendaciones que tú das aquí, yo las he aplicado y me han funcionado. Así que todo lo que nos escuchan, mi gente, si usted nada más escucha y no sigue lo que Fernández está diciendo, tiene que ponerse para su número. Vamos para los lanzadores que tiran en dos ocasiones, Fernández. ¿Quiénes tienes esta semana? Pues mira, tengo varias opciones. Antes de mencionarlo, es importante señalar que tengo varios, tengo unos cuantos que tiran dos veces esta semana. Sin embargo, en la mayoría de los casos, uno de los matchups es jugoso y el segundo es regular. O sea que ninguno de los que voy a mencionar, los dos matchups son jugosos. Uno es jugoso y el otro es regular, o pueden ser que los dos sean regulares. Okay. Así que proceda con precaución. Así pues. Vamos a empezar con el primer. Vamos a comenzar con la lista. El vigilante Ranger Suárez de los Phillies de Filadelfia tiene dos salidas. No le ha ido muy bien en las pasadas semanas, mas sin embargo es un lanzador que, a pesar de que no poncha mucho, genera mucho contacto débil. No ha tenido mucha suerte en las pasadas semanas. Y ahora, esta semana tiene un matchup promedio en Miami contra los Marlins y uno jugoso en casa frente a los Reales de Kansas City. Así que ese sí es jugoso. Ese es jugoso. Ranger Suárez, próximo de los Orioles de Baltimore, Kyle Gibson. Le toca esta semana en Toronto y versus los Mets. En lápiz y papel, esto pueden ser machos fuertes, pero en realidad son machos promedios, porque el bateo de Toronto es promedio y el de los Mets también. El próximo, familiar de Pirra, el primo de Pirra, Seth Lugo de los Padres de San Diego. Esta semana le toca. Recuerda algo, Ajá. Fernández. Si es Lugo, tiene que ser Tiene que ser bueno. Entonces, esta semana le toca en Colorado. Y luego en casa frente a los Dodgers. Ahora, ninguno de estos dos matchups es jugoso. Más sin embargo, tu primo, Seth Lugo, tiene en las pasadas cinco salidas, tiene cuatro quality starts. Así que Seth Lugo ha tenido una buena temporada en general. Así que tome eso en consideración. Seth Lugo. Próximo, José Quintana de los Mets de Nueva York, en sus primeras dos salidas. Ha lucido muy bien y comienza la semana con un matchup jugoso en Kansas City y luego otro con un equipo más fuerte que son los Orioles de Baltimore. Al menos en este caso ayuda un poquito porque el juego es en Baltimore. Y recuerde que Quintana, José Quintana es zurdo y sacar la bola por el jardín izquierdo en el parque de Baltimore es difícil porque esa. Si usted ve las dimensiones del parque de pelota de Baltimore, el año pasado movieron la verja 30 pies hacia atrás, así que en el left field, así que sacar la bola en el left field en Baltimore, en el Camden Yards es complicado. Wow. Así que tome eso en consideración. Próximo, JP France. De los Astros de Houston, si necesitas ponches, definitivamente este lanzador no es para ti, ya que él solo tiene 58 ponches en 84 entradas. Sin embargo, tiene una efectividad de 2.87 y solamente ha botado un juego en sus pasadas 9 salidas. Un primer matchup jugoso contra los Guardians
Y luego uno más fuerte en el Yankee Stadium, ahora que los Yankees pues cuentan con Aaron Judge, como mencioné ahorita. Y por último, que tira dos veces, Joan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh. Ha tenido una temporada como que sube y baja, pero tiene 10 quality starts en lo que va de temporada, que para ser un lanzador streamer, 10 quality starts a este momento de la temporada, pues realmente Bastante. está chévere. Sí, está bueno, está bueno. Así que tiene buenos matchups esta semana con los Tigres en Pittsburgh y luego en el weekend contra los Cerveceros de Milwaukee. Así que ahí Sí que tenemos. Ajá. tienen ahí exactamente eso es lo que iba a decir, que ahí tienen un montón de opciones, más de las que yo esperaba que iba a decir, pero esos son mis favoritos, los que tiran dos veces, porque con una, si te tiran bien, especialmente como tú dices, si tienen un matchup jugoso en tu primer matchup, lo puedes dejar hasta el próximo. Malo es cuando el matchup jugoso viene en la segunda salida de la semana, que hay que pensarlo. Y Seguro. Fernán, ya mencionaste los que tienen dos salidas. ¿Tienes algunos lanzadores que solamente tengan una salida? Pues mira, tengo dos y te los voy a mencionar rapidito. Taj Bradley de los Tampa Rays. Aunque tiene una efectividad de 6.75 en sus pasados tres juegos, tiene 19 ponches en tres entradas. Y esos tres juegos fueron contra los Rangers, contra los Orioles y los Astros. O sea que son equipos buenos. Y yo le tengo mucha fe a Taj Bradley esta semana porque le toca en Detroit contra los Tigres. Así que es tremendo macho. Y por último, Chris Sánchez de los Phillies de Filadelfia tiene un macho jugoso esta semana contra los Reales de Kansas City. Chris Sánchez. Está jugoso con los Reales de Kansas City. De los lanzadores, pasamos a los bateadores, pero antes, dame el calendario de la semana, cómo se dividen los juegos a los equipos. Pues mira, esta semana tenemos dos equipos con siete juegos, tenemos 16 equipos con seis juegos y tenemos lamentablemente dos equipos que solamente tienen cinco juegos, que son los Tigres y los Atléticos de Oakland. Ouch. Así que vamos aquí con varios streamers que tengo para ustedes esta semana. El primero, el novato, Sal Frelick de los Cerveceros de Milwaukee, novato con mucho upside por si necesita un jardinero. Aún no se ha robado una base todavía, pero ese es parte de su upside y lleva promedio de 3.68 en su primera semana de juego. Los Cerveceros de Milwaukee tienen los mejores matchups esta semana. Comienzan la semana con tres juegos en Washington y luego regresan a casa a cuatro jueguitos contra los Piratas de Pittsburgh. Esos son Filete. los Cerveceros de Milwaukee, para que los tomen en consideración. El próximo, el Candy Bar, Lars Nootbaar, de los Cardenales de San Luis. Voy a decir ¿Cómo algo, diría Carl? te voy a decir Ajá. algo de Nootbaar. Cuando yo fui, obviamente yo vivo aquí cerca de Ah, San ¿verdad? Luis y voy a par de juegos. Y cuando yo fui por primera vez, yo escuché a la gente abuchando a un jugador de los Cardenales. Y no es que lo abuchean, es que como el nombre es Newt, pues cada vez que sale a batear, todo el público empieza Newt, pero obviamente cuando tienes Ah, porque es bien 20.000, largo, y se exacto, presta para buchar. exacto, como es Newt. Y yo pensaba que era abucheando y no era abucheo, era Newt, de Newt Bar, de su apellido. Así que algo curioso de acá de San Luis. Continúa, Oye, no ¿verdad? te interrumpo, no te interrumpo para decir una estupidez más, No, no, no quiero no, no, que pero, no, pero está chévere. pase. Está chévere. Cuando me Es vengas a visitar, dulce. vas a darte cuenta de eso cuando vayamos por un jueguito, no te preocupes. Acho, quiero ir, quiero ir. Zumba, Pues zumba. mira, como diría Charlie, si aún está disponible, hazle pausa a este episodio y llévatelo porque en el pasado mes lleva promedio de 3.11 con 6 jonrones y 2 bases robadas. Y esta semana los Cardenales de San Luis están en casa contra los Twins de Minnesota, tres jueguitos y luego tres jueguitos en el weekend contra los Rockies de Colorado. Así que buenos machos esta semana para especialmente ese weekend contra los Rockies de Colorado. Próximo, Will
Benson de los Rojos de Cincinnati, otro jugador disponible en muchas ligas por si necesita un jardinero que sea un ratero. Los Rojos tienen buenos machos esta semana con 4 jueguitos en Chicago y 3 en casa contra los Nacionales de Washington. Wilmer Flores de los Gigantes de San Francisco es elegible en las ligas de Yahoo para primera, segunda y tercera base. Y él ha estado bien calientito en este pasado mes, bateando 3.87. Tiene 2 juegos en Oakland y 4 contra los Diamondbacks de Arizona. Así que Wilmer Flores, si necesita un infield, que lo puedas tener disponible para múltiples posiciones, pues de verdad que es muy bueno. Y James Outman, de jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, comienza la semana con 3 jueguitos contra los Atléticos de Oakland. James Outman. Y en el fin de semana, 3 jueguitos contra los Padres de San Diego. Así que los Padres de San Diego pues no han tenido una muy buena temporada, así que James Outman de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, ahí tienen un par de jugadores, pero hablamos de los bateadores recomendados, los que vamos a recomendar, los que recomiendas tú, lanzadores de 2 salidas, pero yo sé que hay algo cerca, la fecha límite para cambio, y ya empezaron a haber unos cambios. Y todos los cambios que se hacen en la vida real afectan directa o indirectamente el mundo del fantasy. Ahora bueno, esos cambios que ya han empezado a correr en las grandes ligas, recordando a todos los amigos y amigas que nos escuchan que estamos grabando el domingo 30 de julio. Son actualmente las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que cuéntamelo, Fernan, ¿qué ha pasado hasta esta hora? Pues mira, vamos a hablar de varios cambios. Vamos a empezar con el que yo pienso que ha sido el más importante en este trade deadline. Y es el lanzador Max Scherzer pasa a los Texas Rangers a cambio del prospecto Luis Ángel Acuña. Max Scherzer está en su último año de contrato, pero el año que viene él tiene una opción de jugador y la cual va a ejercer. Así que el año que viene pues va a estar con los Rangers de Texas. Los Rangers van a pagar solamente 22.5 millones del resto de su contrato, lo que significa que los Mets pagarán el resto y aproximadamente como unos 35 millones. En cuanto a Acuña, él es nada más y nada menos que el hermanito de Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta. Y es el prospecto número 3 de los Rangers y el número 44 en la lista de Top 100 Prospects. Él es tremendo, tremendo ratero y está en AA. Lleva 42 bases robadas en 84 juegos en AA, bateando 3.23. Así que yo pienso que eso fue un buen cambio para los Mets, si lo vemos. Así que no creo que veamos a Luis Ángel Acuña esta temporada, pero es muy probable que lo veamos el año que viene. Se proyecta que ya este año esté jugando en AAA. Y quién sabe, si los Mets empiezan a perder muchos juegos, pues a lo mejor pues en el mes de septiembre pues lo suben para que pueda saborear un poquito, ¿verdad? Eso, unos jueguitos en las grandes ligas y regresa a las ligas menores el año que viene. ¿Piensa que el año que viene pudiera ser un jugador que deba ser drafteado en las ligas de fantasy? Habría que ver si lo suben este año. Pero hasta el momento no. Okay. Solamente en ligas de dinastía. Okay. En Dynasty Leagues. Vamos para el próximo cambio. El relevista de los Chicago White Sox, Kendall Graveman, fue enviado a los Astros de Houston a cambio del receptor de Liga Menor, Corey Lee. Próximo, también de los Chicago White Sox, Lance Lynn y Joe Kelly fueron enviados a los Dodgers
a cambio del jardinero Trace Thompson, que ese sí ha jugado con el equipo arriba, y los prospectos Nick Nastrini y Jordan Leisher. Próximo, el relevista de los Mets, David Robertson, fue enviado a los Marlins a cambio de Marco Vargas, y es un infield, y Ronald Hernández, que es un receptor. ¿Okay? Ese fue David Robertson, que fue enviado a los Miami Marlins. Próximo cambio. Primera base de los Piratas de Pittsburgh, Carlos Santana, fue enviado a los Cerveceros de Milwaukee a cambio del prospecto Johnny Severino. Y by the way, otro streamer que no había mencionado ahorita, Carlos Santana, por si necesitan una primera base para un streamer de esta semana, como mencioné ahorita, los Cerveceros de Milwaukee tienen los mejores matchups ofensivos esta semana. Así que el guitarrista y pelotero Carlos Santana. Me gusta, me gusta. Próximo, lanzador de los Chicago White Sox. Perdón, dos lanzadores pasaron en este cambio. Lucas Giolito y Reinaldo López fueron enviados a los Anaheim Angels a cambio del receptor Edgar Quero y el lanzador zurdo Kyle Busch. Estos dos prospectos son el número 2 y número 3 respectivamente de la finca de los Angels, que entonces pasan a los Chicago White Sox. Próximo, Amed Rosario, señores de los Cleveland Guardians, fue enviado a los Dodgers a cambio de Noah Syndergaard. Esto es un cambio básicamente de dos jugadores que pues ninguno de los dos ha tenido una buena temporada. Aquí no hay prospectos envueltos de ninguna manera. Ambos también serán agentes libres al final de la temporada. Próximo, de los Twins de Minnesota, uno de los nuestros, Jorge López, pasó a los Marlins a cambio de relevista Dylan Floro, que pasa a los Twins de Minnesota. Esto es un cambio en el cual pues yo no estoy claro si es un upgrade para los Marlins o no. Porque Dylan Floro, pues, no me parece que son, ¿sabes? Son relevistas que han tenido una temporada más o menos igual. Yo lo que aquí sí veo diferente es que Jorge López tiene control hasta el año que viene. O sea, que le queda todavía un año de contrato. Y Dylan Floro, pues es agente libre al final de la temporada. Eso es la única diferencia que yo veo aquí. Pero en términos de ejecución y performance, pues hasta ahora pues han tenido más o menos lo mismo. Oye, estoy viendo aquí. Me salió una pestañita. Esto no lo tengo escrito. Randall Grichuk, acabo de leer aquí que fue cambiado, pero no puedo ver bien a qué equipo porque la pestañita como que se fue. Randall Grichuk de los Rockies de Colorado fue cambiado. Yo lo que voy a hacer es que cuando termine de informar los cambios, pues lo busco un momentito a ver a dónde fue cambiado. Tengo dos cambios más, Pirra. Otro de Zumba. los nuestros, Kike Hernández, fue cambiado de los Boston Red Sox a los Dodgers de Los Ángeles, a cambio de dos prospectos. Y por último, el closer de los Rockies de Colorado, o quien fue el closer de los Rockies de Colorado esta temporada, Pierce Johnson, pasó a los Bravos de Atlanta a cambio de dos prospectos. Este es un relevista que era closer con los Rockies y no va a ser el closer. Con los Bravos de Atlanta. Probablemente él va a trabajar la séptima entrada, maybe la octava entrada, pero él no va a ser closer en el equipo de los Bravos. Mira, quien adquirió a Randall Grichuk fueron los Angels de Los Ángeles. Así que Okay. siguen añadiéndole talento alrededor de Shohei Ohtani, que pues decidieron que se quedan con él, así que hay que darle cariño Así. y darle talento para que tenga una mejor posibilidad de pues, ganar, que es lo que realmente es el gol, especialmente cuando tiene un jugador como Ohtani, que increíble, hermano, de verdad. De que esto está fuera del libreto, Fernando, pero te quería hacer una pregunta. Seguro. Muchos historiadores, muchos analistas del deporte, del béisbol,
coinciden, quizás no es tan abrumador como en otros deportes, pero coinciden que quizás Babe Ruth es maybe el mejor jugador de la historia. Posiblemente hay gente que dirá que es Willie Mays y por ahí hay otros jugadores que están en ese mix, pero yo entiendo que la mayoría, no la gran mayoría, se inclina por Babe Ruth y quizás es precisamente por esta razón, porque él está, él fue un gran pitcher, lanzador y un gran bateador. Otani, estamos viendo que está haciendo lo ¿Así? mismo. ¿Tú crees que el béisbol estaba esperando por otro jugador tipo Babe Ruth, tipo Otani, para quitarle la corona a Babe Ruth? Porque es bien curioso que en un deporte que tiene tantos años todavía muchas personas consideran Exacto. que el GOAT es un jugador que no juega hace 90 años, tú sabes, y todavía ellos consideran ese el GOAT. Quizás el único aura que tenía Babe Ruth sobre él era que fue un grandioso lanzador y un grandioso bateador. Estamos viendo algo así que no lo veíamos posiblemente desde él. ¿Tú crees que esto ayude a que, no quiero decir opacar el nombre de Babe Ruth, porque es uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes, pero para que la gente empiece a decir, sí, hay atletas y peloteros mucho mejores ahora que los que habían antes? Porque yo pienso que el béisbol es un poquito romántico en ese sentido, que no le gusta salir de sus peloteros clásicos y no le gusta admitir que los peloteros de ahora son grandes peloteros, también especialmente después de la época de los esteroides. Yo creo que eso afectó un poquito todo. Pues mira, yo pienso que Shohei Ohtani puede ser de verdad se puede convertir en el clear cut GOAT. Es como que, por ejemplo, en la NBA, el GOAT, bueno, para la inmensa mayoría es Michael Jordan, es el clear cut GOAT. En el béisbol no tenemos un clear cut GOAT. De verdad que no. Hay gente que dice que es Babe Ruth, hay gente que dice que es Ted Williams, hay gente que dice que es Willie Mays, hay gente que dice que es Barry Bonds, hay gente que dice que es Randy Johnson, Josh Gibson, Ty Cobb, Hay gente que Pete dice que Rose. Igor González, soy yo. Fíjate, yo pienso que Igor González, lo que pasa es que fíjate, Igor González no está en el Salón de la Fama porque él no tuvo tantas temporadas donde jugó la temporada completa. Pero de verdad, Igor González saludable, yo pienso que probablemente hubiese sido el tercer mejor pelotero boricua de todos los tiempos después de Roberto Clemente y Roberto Alomar. Wow. Ese es mi pensar. Iba por el camino, pero pues tú tienes razón. Y el move de Texas a Detroit como que le afectó, no tan solo en su juego, sino que yo escuché una vez en una entrevista que él simplemente no le gustaba la ciudad de Detroit y no lo culpo. Yo viví en Michigan un año y no lo culpo. Es verdad, él lo mencionó. Pero Igor González me parece que ganó dos MVPs, pero él solamente fue al Juego de Estrella 3 veces. Exacto. Así que, y él jugó como 16, 17 años en las mayores. O sea, que no fue como que, él no fue como que jugó 8, 9, 10 años y ya, ¿sabes? O sea, tuvo una carrera longeva, realmente. Pero muchas de esas temporadas, pues no jugó una gran cantidad de partidos. Pero si hubiese sido así, de verdad que pues, Igor González era una bestia. Pero lamentablemente se mencionaba, Eso se lesionaba, perdón. es súper interesante lo que tú acabas de decir, Fernández, porque yo me imagino que si tú sacas a todos los múltiples ganadores de MVP en temporada regular de las grandes ligas, definitivamente Igor es el menos All-Star que tiene de todos los múltiples. Y yo me imagino que ese gap de tres All-Star versus el segundo múltiple MVP con menos juegos. Yo me imagino que ese jugador va a tener al menos 7 juegos de estrella. Así que es bien Claro, curioso de la manera que claro. Eagle pasó por la historia de las grandes ligas en los 90, que fue cuando él realmente era un terror en la caja de bateo. Eso es correcto, eso es correcto. Y en el caso de Shohei Ohtani, yo creo que se puede convertir
un clear cut gold del MLB. Hay que ver cuánto tiempo él puede seguir produciendo de esa manera, lanzando y bateando. Yo, mi pensar, yo simplemente no lo veo. No lo veo. Yo no veo de aquí a 10 años que le está haciendo las dos cosas. Si él está en 10 años haciendo las dos cosas, ¿tú crees que ya como que cumplió el periodo que tenía que cumplir para que sea considerado? Porque tú tienes razón, si él hace Sí. esto por 2 años más, no, no es la gran cosa, pero si lo hace por 10 años de la manera que lo está haciendo, uy, ojo, ojo con Sí, eso. absolutamente, absolutamente. 10 años más haciendo las dos cosas, absolutamente se convierte en el GOAT. Bueno, pues que me gustó esto, que le tiramos un postrecito al final, nos desviamos un poquito del fantasy, pero nos mantuvimos en el béisbol. Y eso es para que ustedes no darle un poquito más a ustedes, no solamente fantasy, un poquito de béisbol. Y si usted tiene ideas, tiene preguntas, ya sea de béisbol o de fantasy béisbol, zúmbela en el área de comentarios. Ya saben, pueden Sí. seguir en cualquiera de las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter, donde quiera que ustedes nos sigan. Déjenos sus preguntas, comentarios y les prometemos que para la próxima edición vamos a tener la Sí. contestación y reacciones a sus comentarios. Así que, Sí. Fernán. Si usted quiere, mencionamos su nombre, háganos la pregunta en los reviews de Apple Podcast, en nuestras redes. Y nuestro productor pues nos hace llegarle todas esas preguntas y las contestamos aquí. Así es, pues. Así que gracias a todos por la sintonía, como siempre, todos los lunes. Esto es Fantasy Corner Baseball Edition. Tempranito en la mañana yo te puedo estar consiguiendo la información para que se prepare para la semana de Fantasy Baseball. Y les recuerdo, Fantasy Football está a punto, a la vuelta de la esquina y un poquito más adelante Fantasy Basketball. Así que si usted es un fiebrudo del Fantasy, usted sabe que usted tiene que seguir a Sportsaros en todas las plataformas digitales para que esté al día con el mundo del fantasy y con el mundo de los deportes en general. Así que, sin nada más que decir, este fue Israel Lugo, conmigo estuvo Fernando Mercado y Chris Yael detrás de los controles. Será hasta la próxima. Excelente semana, familia.